Focus on me. Hola equipo Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y artistas coreanos que fueron criticados por el servicio militar. 1. BTS. Hubo opiniones divididas sobre BTS, aunque los idols demostraron su deseo de servir, debido a que estaban en su límite de edad, hubo críticas. Además, también el gobierno pensó hacer una excepción para el grupo debido a hacer el bien por el país. Sin embargo, al final no se aprobó la ley de BTS y los integrantes comenzaron a ingresar al ejército. Park Hye-jin. El actor fue criticado por exentar el servicio militar debido a sus antecedentes médicos psiquiátricos. Desde muy joven ha sufrido de depresión y ansiedad crónica, además de ser medicado, por lo que tuvo que hacer el servicio. Muchas personas lo acusaron de fingir esta enfermedad, sin embargo el actor se molestó por esto y desde entonces decidió servir de diferentes maneras. Incluso fue galardonado como bombero honorario por todo el apoyo que ha dado. Son Seung-hoon. El actor Son Seung-hoon falsificó diferentes exámenes médicos asegurando que tenía diabetes, todo para exentar el servicio militar. Sin embargo, cuando se supo que era mentira, el actor se disculpó al instante e ingresó al servicio militar para poder completar su tiempo del servicio. Kim Woo-yeol. El actor recibió muchas críticas por posponer en varias ocasiones su enlistamiento. La primera vez fue porque tenía una herida en el tobillo que necesitaba sanar. En la segunda, alegó que ya era el sustento de su familia. No podía ausentarse por 2 años, aunque siempre aseguró que nunca mintió respecto a las solicitudes. Completó su servicio militar con el fin de limpiar su imagen. Ravi Devix. En las últimas semanas, Ravi llamó la atención pues fue sentenciado 2 años de prisión por fingir un diagnóstico médico para evitar hacer su servicio militar. El idol pagó para que un médico dijera que sufría de epilepsia, enfermedad que permite exentar el servicio militar. Steve Yu. Steve Yu fue un idol de primera generación en el K-pop que era mitad americano y mitad coreano, pero en 2002 decidió renunciar a su nacionalidad coreana para no ser obligado a cumplir su servicio militar. Por esto Corea decidió castigar a este, entre comillas, deshonroso acto, prohibiéndole la entrada a Steve Yu a Corea para siempre. El idol no puede ingresar al país y fue baneado por completo de viajar. Y Seventeen envía emotivo mensaje para Moonbin de Astro. Los idols expresaron su pérdida, pues los integrantes de Seventeen buscaron enviar diferentes mensajes para Moonbin, quien fue un idol muy cercano al grupo. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Woozi, quien le dejó una carta en un comentario en la cuenta de Instagram de Moonbin, donde contó que no hace mucho el idol le había propuesto reunirse a bailar juntos, mencionando que aún recordaba la enorme sonrisa con la que se lo dijo. También mencionó que nunca entendió cómo un chico tan cool quería ser amigo de un joven tímido como él. Lamento haber sido un Hyun tan tímido que no podía expresar las cosas muy bien. Realmente eras un Dongsen genial. Qué bueno hubiera sido si te hubiera dicho las mismas cosas buenas que tú me dijiste. Estoy tan avergonzado de mí mismo por no haber sido capaz de expresarme tan bien contigo. Woozi también le agradeció por toda la fuerza y el apoyo que siempre le dio y que lamentaba no haberle dado las gracias antes por lo tímido que era, pero que Moonbin no tenía idea de lo feliz que era cada que recibía apoyo de él. Por su parte, Woonwoo acudió personalmente al memorial de Moonbin de Astro, donde también se tomó unos minutos para escribir una carta para el idol. Woonwoo recordó lo cercano que solía ser con Moonbin, en especial cuando se ejercitaban juntos y convivían. Todavía puedo ver tan vívidamente cómo siempre viniste cálida y amablemente a hacer ejercicio conmigo y me consolaste, tanto que me duele tanto el corazón. Un momento que conmovió a Karat y Aroha fue cuando Woonwoo mencionó a su madre, quien falleció hace unos meses. Le escribió a Moonbin que si recordaba a su mamá y le aseguró que ella lo guardaría bien donde estaba. También le pidió que fuera feliz ahora. DK
decidió dar una emotiva carta a Moonbin en la que mencionó lo mucho que amaba al idol y siempre tenía una sonrisa en el rostro, diciendo que era una persona que merecía recibir mucho amor, y también le escribió que lamentaba no haber podido abrazar sus tristezas y convivir más con él. Así que por favor sonríe mucho y sé feliz en el cielo. Si nos encontramos la próxima vez, tenemos que cantar juntos y reírnos mucho sin preocupaciones entonces. Seung-kwan también conmovió a los fans de Astro y Aroha con palabras que le dedicó a su amigo en una carta que le pedía que lo abrazara cuando se encontraran de nuevo y que sería feliz mientras espera que se encuentre de nuevo. Moonbin, espera un poco, haré que todo el universo se sienta como si fuera tuyo. Mingyu también le dedicó unas palabras a Moonbin en su carta. El idol recordó los momentos que pasaron juntos, en especial cuando se encontraban en medio de promociones. Le prometió que se esforzaría más en sus actividades y también le pidió que ayudara a sus miembros donde sea que esté ahora, prometiéndole que jamás lo olvidaría. No te enfermes ahora y sonríe más, lo lamento, lo hiciste bien, amigo. Woozi lanzará oficialmente What Kind of Future en el cumpleaños de Moonbin. También se reveló que Woozi de Seventeen lanzará oficialmente la canción What Kind of Future en el cumpleaños de Moonbin de Astro. La principal razón por la que lo hará es porque Binnie había expresado que le gustó mucho la canción al escucharla y le había pedido que la lanzara. Aunque esta canción es muy personal para Woozi y estaba considerando no lanzarla por el significado que tiene para él, quiso hacerlo como una forma de homenajear a Moonbin, esperando que le llegue a donde quiera que esté. La canción se estrena hasta el 26 de enero del 2024. ¿Será que muchos idols realmente extrañan la pérdida o será que quieren monetizar también las desgracias? ¿Tú qué opinas sobre esto? Está medio extraño. Jungkook se defiende de las críticas por su cabello desde un live. A Jungkook lo criticaron por su pelo en las redes sociales. Él fue comparado por sus haters con Dora la Exploradora. Como mostraron en varios memes virales, y las ARMY han salido en su defensa para defender al integrante de BTS. Jungkook ha decidido responder él mismo a sus haters a través de un live, a través de Weverse. Jungkook respondió el hate que le había lanzado por su estilo de cabello en su Weverse, donde afirmó que no le importa lo que digan y él cortará su cabello cuando se decida. Cortar mi cabello lo haré cuando llegue el momento, pero hasta ese entonces déjenlo crecer, por favor, dijo el Golden Magne. Y Like Crazy de Jimin se convierte en la primera canción de un solista de K-pop en una década en pasar 4 semanas en el Hot 100. A principios del mes, Jimin hizo historia con su álbum debut Face al convertirse en el primer solista del K-pop en encabezar el Hot 100 y el Artist 100 de Billboard, así como el primero en ingresar en el Top 2 de Billboard 200. Semanas más tarde, tanto Like Crazy como Face siguen pisando fuerte en las listas de Billboard. Durante la semana que terminó el 29 de abril, Like Crazy ocupó el puesto 85 en el Hot 100 de Billboard, su clasificación semanal de las canciones más populares en Estados Unidos, marcando su cuarta semana consecutiva en la lista. En particular, Like Crazy es solo la tercera canción de K-pop en la historia que pasa 4 semanas en el Hot 100, luego de los éxitos icónicos de Psy, Gangnam Style y Gentleman del 2012 y 2013 respectivamente. Jimin es ahora el primer artista solista coreano en la historia en figurar durante 4 semanas en el Top 60 de Billboard 200, donde Face ocupa el puesto 58 en su cuarta semana consecutiva en la lista. Face se ha convertido en el primer álbum solista del K-pop en pasar 4 semanas en el número 1 en la lista de álbumes mundiales de Billboard, mientras que Like Crazy regresó al número 1 en la lista de venta de canciones digitales mundiales, marcando su tercera semana no consecutiva en la parte superior. Face también ocupó el puesto número 11 tanto en la lista de ventas de álbumes principales como en la lista de ventas de álbumes principales actuales, mientras que Jimin se ubica en el puesto 31 de Artist 100. Mientras tanto, Like Crazy ocupó el puesto 7 en la lista de venta de canciones digitales, número 17 Global Excluse y el número 25 en Global 200. Felicidades a Jimin. Y Jungkook comparte creación auténtica de platos. El idol tiene muchos talentos y también la habilidad de convertirse en un desafío alegre en un video cautivador que acumula millones de visitas en solo unos días. No es de extrañar que los fans no puedan evitar seguir las tendencias y quedar impresionados por los talentos únicos y notables del joven, pues Jungkook recientemente ha estado compartiendo una serie de actualizaciones en las redes sociales
incluida una sesión en vivo de Weavers llena de recetas y recomendaciones de alimentos. Una vez más, está dando un buen uso a sus habilidades culinarias al compartir otro de sus platos favoritos con las ansiosas ARMY, quienes siempre están emocionadas por más contenido de su amado idol. Anteriormente se hizo viral por un giro auténtico en el ramen picante, llamando a su creación bulguri, y en una nota más reciente trajo otra de sus recetas a la plataforma de redes sociales Weavers, con ingredientes que consisten en alimentos básicos asiáticos como aceite de perilla, salsa cham, al estilo vietnamita y más. No solo ha demostrado ser digno de ser un gran cocinero, los fans también están entusiasmados con el talento que tiene para fotografiar su comida y hacer que se vea en su estado más apetitoso. Esperemos que luego participe en MasterChef o algo así. Y ARMY impactados por la calidad del merchandising IRL de Agus D'Tour. Ayer los ARMY se alimentaron durante horas para obtener algunos productos oficiales de la gira, sin embargo no todo fue como se esperaba. ¡Wow! HYBE compartió anteriormente información y fotos de la mercancía que estaba disponible para comprar, incluyendo de todo desde camisetas hasta carteles y por supuesto ARMY Bombs. Las mercancías se vendían en cada sitio del tour de acuerdo con el horario del tour y se anunciarán más detalles más adelante. Un artículo que captó la atención de ARMY sobre todo fue la camiseta LS. Es una camiseta blanca de manga larga con Suga-Agus D en la parte delantera y llamas rojas en las mangas. Su precio de la etiqueta es de $90, pero su diseño y calidad parecían valer la pena. Esto es hasta que ARMY lo vio en persona. Cuando ARMY fue a comprar mercancía antes del primer concierto de Suga, se sorprendieron al ver que la camiseta de manga larga no se parecía nada a la foto de arriba. Las palabras eran de color rojo en sólido en lugar de negro, y no parecía haber llamas en la manga como se anunciaba. No solo eso, sino que el material de la camiseta parecía delgado y transparente. Los ARMY estaban decepcionados de que la mercancía que querían no era lo que pensaban, y muchos sintieron que ya no valía los $90. Por 90 pensarías que la calidad sería mejor. ¿Cómo? Si van a cobrar tanto, al menos deberían haber puesto algún esfuerzo tipográfico en el diseño. Los ARMY sienten que podrían haber hecho sus propias camisetas y verse igual de bien o mejor. Ciertamente entendieron por qué Suga haría las sudaderas con capucha de su propio personal ahora. Si bien ciertamente no es lo que ARMY esperaba en los anuncios de HYBE Merch en las redes sociales, lo que vemos en persona en los sitios de Estados Unidos se parece a la imagen que se publicó en la lista de mercancías. Es más pequeña y de menor calidad, y por lo que es más difícil saberlo, pero la foto de camiseta parece tener un diseño diferente al de las llamas, y solo está en un brazo en lugar de dos. La camiseta también se conoce como la versión de Estados Unidos. Entonces, si todavía tienes el corazón puesto en la camiseta de manga larga de la foto original que todos esperábamos, es probable que tengas que comprarla más tarde en Weaver Shop. ¿Y NCT bajo ataque? Taeyeon responde después de múltiples incidentes con los Assassins. Hace un mes, SM anunció que tomaría medidas estrictas contra los fans que invadieran la privacidad del grupo después de compartir que un fan irrumpió en la casa de la familia de Haechan. En una declaración titulada, entre comillas, estamos asesorando con respecto a la violación de la vida privada de NCT, la compañía prometió tomar medidas rápidas contra el comportamiento de los fans Assassins. Recientemente ha habido un aumento en los incidentes graves relacionados con la violación de la vida privada de los miembros de NCT, y por lo tanto estamos publicando nuestra postura al respecto. Los miembros de NCT actualmente están sufriendo terriblemente por actos que involucran fans, apareciendo en lugares privados y esperándolos, siguiendo sus autos, contacto excesivo y filmando durante los vuelos, averiguando ilegalmente su información de contacto y llamándolos en exceso, y difundiendo rumores maliciosos. A partir de ahora castigaremos severamente a quienes infrinjan, filtren información privada y acechen, así como a quienes cometan otros actos ilegales. Tomaremos todas las medidas legales a nuestro alcance y pediremos que los fans no participen en estas acciones. A pesar de esto, los fans presionan a la compañía para que haga más después de que varios incidentes que involucraron a fanáticos cesen. El 24 de abril, los fans comenzaron a poner de moda la frase SM Protect Taeyeon, después de que se descubriera que una fan Sassen llamó a Taeyeon
mientras pretendía ser un mensajero de correo, el fan acosador mantuvo un espacio en Twitter mientras lo hacían, o un space, y Taeyeon sin querer reveló su dirección a todos los que escuchaban. No muchos en NCTzen saben esto, pero recientemente un Sasen filtró la dirección de Taeyeon en un espacio de Twitter llamándolo y fingiendo ser un mensajero o algo así. Tae dijo su dirección completa y la revelaron en un espacio de Twitter. Denuncian las malditas cuentas de Sasens en NCTzen. Las cuentas de fans trabajaron rápidamente para recopilar información para enviar a la compañía, que según muchos no ha estado trabajando tan duro para proteger al artista como dijeron que lo harían. Se reveló que el Sasen también llamó a Jungwoo e intentó lo mismo. Envió un correo electrónico al equipo legal de SM, protect@smtown.com. Si entiende coreano, puede proceder presentando un informe a CG aquí. Al mismo tiempo, comenzó a circular en línea un video de Mark Lee que mostraba al artista saliendo de un edificio y caminando hacia un taxi. El taxi se aleja antes de que él entre y Mark lo persigue. Los fans asumen que las hacen, que esperan afuera, tomaron el taxi para ver a dónde iba. Acabo de ver el video de Mark persiguiendo al taxi. Imagínate que alguien asqueroso al azar se suba a tu viaje con tu destino ya establecido. ¿Qué diablo sucedió cuando ese asqueroso llega al destino sin importar si es tu propia casa, familia o amigos? Esto es un comportamiento psicópata. Unos días después de estos incidentes, Taeyeon parece haber abordado la filtración de su información directamente, diciendo a los fans que, entre comillas, no tienen que preocuparse tanto. Ha habido un problema no tan grande recientemente, pero estoy bien. Ustedes no tienen que preocuparse tanto, reveló Taeyeon a los fans en Dear You. Los fans han llamado continuamente a SM, instando a la compañía a tomar medidas. La situación de Sasen con NCT se está yendo de las manos. Debido al acoso de los fans en el aeropuerto, la dirección de Taeyeon se filtró y el taxi de Mark fue robado. Tuvieron la ausencia de filtrarlo corriendo detrás del taxi que reservó. Todo esto es en un solo día. El problema de los Sasen de NCT es una locura. ¿Cómo que SM necesita comenzar a invertir en lasers y esa mierda? Porque esto es demasiado. Y lo digo cada vez porque empeora cada vez más. Esta no es la primera vez que los fans exigen a SM que haga algo. I'm really scared, so please don't call me. If you know my number, so please don't call me, please. 그리고 사생 팬 그만 전화해 주세요. 사생 감사합니다. Manca. Suga llegará al cine con D-Day Tour en Japón. Se ha anunciado el 3 de junio del 2023 que se transmitirá en el cine de conciertos de Suga con D-Day en Japón. Será una transmisión literalmente en vivo llevada a cabo a las 5 p.m. hora japonesa, así que en países latinos podrá transmitirse en la madrugada. Esto emocionó a los fans que posiblemente tendrían la oportunidad de ver a Suga en vivo, pero con la opción de cine que estarán felices de vivir la emoción de los conciertos del rapero. Aún no se lanza la lista de países en los que se transmitirá el concierto. En la página de información de la transmisión se marca la venta de boletos y lista de países participantes como a ser actualizada. Se espera por mayor información para saber dónde será posible ver el concierto de Jungi. Esperemos que México y Latinoamérica figuren en la lista, además de España, del concierto en vivo, ya que él no dio concierto en estos lugares, por lo menos ver la transmisión. Es lo que esperan muchos fans. Y Suga logra las segundas ventas más altas en la primera semana de cualquier artista en solista en janteo con D-Day. La semana pasada Suga lanzó su primer álbum oficial en solitario D-Day, que inmediatamente estableció un nuevo récord de ventas más altas en el primer día de cualquier álbum en solitario después de vender 1.072.311 copias en solo el 21 de abril. Hanteo Chart ahora ha informado que D-Day vendió un impresionante total de 1.277.218 copias en la primera semana de su lanzamiento, del 21 al 27 de abril, lo que lo convierte en el álbum en solitario con las segundas ventas más altas en la primera semana, superado solo por el álbum debut en solitario de Jimin Face. Incluyendo a los grupos, Suga es ahora el artista con las novenas ventas más altas en la primera semana en general después de Seventeen,
su propio grupo BTS, TXT, Stray Kids, NCT Dream, NCT 127, Blackpink y Jimin. Felicidades a Sugita. Y Baby Monster asume el desafío grupal con presentación de 21 Masup antes de su debut. En el octavo episodio de Last Evaluation, se reveló que la cantidad de lugares abiertos para el nuevo lugar de chicas de YG junto con la misión final para las chicas. Se informó que Baby Monster interpretaría un popurrí de 21. El fundador de YG, Jang Hyun-suk, explicó: "Son las canciones que más representan las características de YG. Creo que no seré solo yo, sino también los fanáticos de 21 y YG, que también quieren ver cuán diferente interpretarán las canciones, así que les di esta misión". Después de que las chicas dieran todo para realizar su misión final, Jang Hyun-suk animó a las 7 chicas diciendo: "Sé que todas son muy hábiles, pero como soy productor, todo lo que pienso es cuál sería la mejor combinación. Y no hay tal rango en cuanto a quién es bueno o malo". Al final del episodio último, Jang Hyun-suk se presentó para una entrevista en la que reveló que estaba pensando en crear un grupo de chicas de 5 miembros desde el principio, cuando pensó en el grupo Baby Monster. Él dijo: "Desde que comencé a pensar y planificar en este grupo Baby Monster, el número de miembros que tenía en mente eran 5. Ninguno de los grupos de chicas producidos en YG tenía muchos miembros. Hay 4 en Blackpink y 4 en 21 también", agregó. Los miembros finales de Baby Monster se anunciarán el 12 de mayo. Dentro de 2 semanas, el 12 de mayo a las 12 a.m. anunciaremos públicamente a los miembros finales. Estén atentos al 12 de mayo cuando se revelen los miembros finales de Baby Monster. Y se revela la invitación de boda romántica para Seven y Lee Dahee antes de la ceremonia del 6 de mayo. El 27 de abril, News One obtuvo una exclusiva de las invitaciones, con una foto de la sesión fotográfica de la boda publicada anteriormente por la pareja. En la invitación de boda decían: "Queremos compartir nuestro comienzo especial con las personas que más apreciamos. Nos conocimos por primera vez en un día de primavera. Hemos estado juntos durante 8 años y ahora prometemos convertirnos en uno para el resto de nuestras vidas. Si bendices este hermoso comienzo juntos, lo apreciamos con la mayor alegría". Seven y Lee Dahee han estado saliendo públicamente desde el 2016. Luego, el 20 de marzo, anunciaron la noticia de que se casarían el 6 de mayo a través de sus cuentas de redes sociales, como Instagram. En ese momento, Seven agregó la noticia en una carta escrita a mano. En la carta dijo: "Prometí casarme con mi novia, Lee Dahee, el 6 de mayo, quien ha estado conmigo durante los últimos 8 años y siempre me he rodeado de amor", continuó. "Como cabeza de familia y esposo viviré con un sentido de responsabilidad de una manera más madura". Del mismo modo, Lee Dahee prometió ser una buena esposa y una fuente de fortaleza para Seven. Expresó su gratitud por la felicidad que Seven ha traído a su vida y pidió amor y bendiciones mientras embarcan en un nuevo viaje juntos. Y el K-drama derivado de The Voice de Netflix sorprende a los fans con una escena de sexo. Titulado So Katy, se enfoca en la hermana pequeña de Laura, Jean, Lana Condor, Kitty, Anna Cathcart, y su propia historia de amor después de que logró, entre comillas, emparejar a su hermana en la primera entrega. Previamente, en la tercera película, The Voice, Always and Forever, Kitty y su familia visitaron Corea del Sur para reconectarse con el lado de su madre fallecida. Durante la visita, Kitty conoció a Dae Jeong-ho-young, quien se convirtió en su novio. Aunque Kitty regresó a Estados Unidos, los dos se mantuvieron en contacto. En la vista previa del drama derivado de EXO, Kitty convence a su padre, el Dr. Dean Covey, John Corbett, para que la deje ir a la escuela independiente de Corea del Sur, KIS, ya que no solo asistió a su madre, pero Dae ahora también lo hace. Basado en las vistas previas hasta el momento, el programa está dando muchas vibras de K-drama. La mayor parte se filmó en Seúl y muchos de los actores son coreanos. Por ejemplo, podría reconocer al nuevo actor Dae Choi Min-young del exitoso K-drama de 25-21, que interpretó al hermano menor de Bak Gi-ji, Nam Yoo-hyuk. Según el nuevo tráiler, parece que también habrá un triángulo amoroso.
Después de que se descubra que Dai tiene otra novia, es hora de elegir un equipo. Sin embargo, esto no es lo que sorprendió a los fans. Había algo más bastante inesperado en el tráiler. En un breve clip, Kitty aparece con una camisa de hombre envolviendo sus piernas desnudas alrededor de un hombre sin camisa. Alerta de spoiler, no es Dai que la levantó. Ciertamente hay algunas implicaciones picantes ahí. Por un lado, Lara Jan no tuvo sexo hasta la última película, entonces no esperaba que esto sucediera tan pronto. No solo eso, ¿no estaba Kitty en sexto grado literalmente ayer? Para ser justos, Kataka ya tiene 19 años y la primera película se estrenó en 2018, sin embargo definitivamente nos sentimos viejos. Puedes ver el tráiler en el canal de YouTube de Netflix. Y ARMY literalmente lo arriesga todo para el concierto de Agus D de Suga. Algunos están haciendo fila días antes de su concierto para tener la oportunidad de estar más cerca de él en la entrada general. Pero, ¿qué tal sobrevivir a un accidente automovilístico e inmediatamente dirigirse al lugar después? ARMY Lauren, arroba orwellsoul.dr, en Twitter reveló un tweet ahora viral que tuvieron un accidente automovilístico camino al VS Arena en Belmore Park para el primer concierto de la gira de Suga, lo que resultó en un capó completamente aplastado. Aún así llegaron a su destino original. Mientras esperaban en la fila, redimieron el tiempo y llamaron a su seguro. A pesar del desafortunado incidente, afortunadamente tuvieron cobertura completa y Lauren pudo presentar su reclamo de seguro. Eso no es todo, sino que también aseguraron su insignia VIP. Y lo más importante, Lauren está totalmente bien. Entonces sobrevivieron ilesos al accidente automovilístico, a diferencia del auto. Esta ARMY no iba a permitir que nada le impidiera ver a Suga de BTS. Y Suga hace historia en el K-Pop. Ha pasado una semana desde el lanzamiento de D-Day y este álbum acumuló un total de 1.27 millones de ventas en su primera semana. Esto colocó el disco como el segundo álbum de un solista del K-Pop más vendido en dicho tiempo. Sus ventas han sido increíbles en solo la primera semana. Esto fue un versus entre los chicos de BTS, ya que, de hecho, el solista de K-Pop con el álbum número uno más vendido en su primera semana de lanzamiento fue Face de Jimin. Este otro integrante de BTS logró ventas de 1.45 millones de copias en su primera semana, por lo tanto, es quien tiene el álbum más vendido en ese tiempo en toda la historia del K-Pop. Sabemos que BTS continúa rompiendo récords y logros en el K-Pop con el lanzamiento de los solos de Taeyang y Jungkook. Se espera que todos estos récords se igualen o se superen. ¿Tú quién piensas de los integrantes que tendrá más logros? Yo creo que la Magne Line, Jimin, Jungkook y V. Sobre todo Jungkook y V, posiblemente Jungkook sea el que tenga los mejores logros si es que saca un álbum en solista. Hagan sus apuestas, ¿o tú qué opinas? Y así reaccionó V cuando alguien lo reconoció en Genie's Kitchen. En el último episodio de Genie's Kitchen, una cliente del restaurante reconoció a V fácilmente. Ella le comentó a sus amigos que era V de BTS. La chica lo conocía porque su hermana era super fan y tenía muchas fotos de él en su celular. Ella no se quedó con las ganas y cuando se acercó al mostrador, le dijo, ¿eres V de BTS? Tai tuvo una reacción muy divertida, pues se puso tímido y fue a esconderse para después bailar Dynamite. La reacción de V realmente fue muy divertida. Lo reconoció alguien en el último episodio de Genie's Kitchen y la reacción de la chica también fue divertida al verlo y contarle a sus amigas. Al final del último episodio de Genie's Kitchen, Taeyang bailó el Room BTS Challenge frente a todos los demás compañeros en el cast en el restaurante. Fue un gran momento para cerrar esta temporada después de todas las aventuras que el idol de BTS tuvo en el show. Esperemos que V sea invitado a más temporadas de Genie's Kitchen, aunque dudamos que lo veremos de nuevo en México, pero será divertido ver cómo se desarrolla en otros países. Literal, yo cuando me reconocen en la calle. ¿Y las idols de Blackpink se convierten en mariachis?
Al final del concierto de Blackpink, las idols salieron al escenario con sus sombreros de mariachi, lo cual fue grato para las Bling, pues sabemos que los mariachis son algo representativo del país, sobre todo de Jalisco, y que no podría faltar, esta vez, en tierras mexicanas o de Tecalitlán. Además de que fue un lindo detalle que los sombreros fueran negro y rosa, como Blackpink, el gran momento del concierto del grupo, esperemos que este show fuera inolvidable para las fans. Si te preguntas dónde Blackpink sacó sus sombreros de mariachis, la respuesta es del mismo Bling. Una fanbase mexicana había publicado su misión de darle estos sombreros a las idols y pues obviamente lo lograron y los mandaron a hacer especialmente para esta fecha. Y ahora están muy felices de que, de hecho, ellas los hayan usado. Seguramente para la segunda fecha los volverán a sacar. Los fans también cantaron Cielito Lindo al final del concierto. Realmente ha sido algo genial y asombroso lo que se logró en el show. Sabemos que Blackpink se llevará una gran memoria de Bling mexicano y también esperemos que regresen pronto. ¿Y Suga hace una señal obscena? El rapero inició su gira en Estados Unidos y se sorprendió, pues se reveló que hizo una seña obscena durante una de sus canciones, a pesar de que el artista cantó sus mejores éxitos, incluyendo los de su último álbum D-Day. Lo que más llamó la atención fue su personalidad auténtica y sin filtros. Suga demostró una vez más que no le importan las críticas y que está dispuesto a mostrar su verdadero yo en el escenario. En el primer día de su gira de Agus D Tour, Suga demostró su faceta más rebelde y auténtica al hacer una seña obscena con su mano durante una de las canciones. La seña obscena de Suga ocurrió durante su presentación de Zipper Part 2 de Tripitch. Mientras interpretaba la canción, en su momento en el que la letra incluía la palabra mierda, Suga levantó el dedo medio de su mano derecha haciendo una seña obscena que sorprendió a todos. Los fans que estaban presentes en el evento pudieron capturar el momento del video y rápidamente compartieron la grabación en las redes sociales, donde se hizo viral. A pesar de que es bien sabido que Suga es un artista que separa sus diferentes facetas, el cantante dejó ver su lado más auténtico al hablar, con algunas entre comillas malas palabras, durante el espectáculo. La gira de Agus D Tour empezó el 26 de abril y tendrá un total de 20 conciertos en diferentes países en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Indonesia, Tailandia, Singapur, Corea y Japón. Zipper es una canción en la que varios raperos participan en un rap battle o intercambio de rimas. En general, los Zippers se caracterizan por ser una exhibición de habilidades líricas y de fluidez en el rap por parte de los artistas. ¿Y Jungkook y la actriz Lee Yubi están saliendo? Ha habido rumores de una posible relación entre Jungkook y Lee Yubi que han ganado mucha fuerza. Ante esto, incluso se ha estado divulgando una serie de pruebas que confirmarían que ambos artistas están saliendo. Para los medios y seguidores de BTS, la vida sentimental de los integrantes siempre es un tema controversial y de mucho interés para los más curiosos. Jungkook es uno de los miembros más populares del grupo. Y es que el Golden Magnet ha estado vinculado a la actriz Lee Yubi desde el 2021. Pese a que las agencias han desmentido los rumores, hay un creador de contenido que asegura lo contrario. De acuerdo con este creador de contenido, Lee Ji-hoo, Jungkook y Lee Yubi sí estuvieron saliendo desde el año 2021. ¿Un triángulo amoroso? ¡Ah, caray! Pues según él, tiene todas las pruebas para demostrar que fueron pareja por más de 6 meses, aunque actualmente Ji-hoo desconoce si siguen en una relación, afirma que han estado juntos. El creador de contenido... no era el creador de contenido. Detalló que una de las más grandes pruebas que tiene para confirmar su relación es que ambos usaban brazaletes de pareja, en específico un brazalete budista, ya que según él, Jungkook se volvió budista gracias al amor que sentía por Lee. Está bastante seguro que Jungkook le regaló una bolsa de lujo y constantemente viajaba juntos a la isla de Jeju en Corea, por lo que según él es imposible que digan que ambos no tienen o tuvieron algo. ¿Tú qué opinas sobre estas suposiciones? ¿Y Suga respondió las críticas por fumar cigarro? En el documental de Suga Road Today, el idol habló sobre las críticas que reciben los idols. El tema con los idols es que no hace falta que
cometamos un crimen o hagamos algo controvertido para que las personas nos juzguen. Nunca he podido entender a esa gente, yo nunca he causado problemas. Pero bueno, ya saben, cuando un idol fuma en un en vivo, digamos que me critican por eso a mis 31 años. Mencionó el artista. También aseguró que su nueva canción, Hegum, habla sobre esto, pues menciona las distintas prohibiciones que existen hacia los cantantes y la poca libertad que tienen para vivir sus vidas privadas. Un problema muy serio en la industria de la música en Corea del Sur. Ni siquiera pueden tener novia porque obviamente las fans los dejan de seguir y se enojan, ni siquiera con los rumores. Dicen que el motivo por el que muchas personas se quitan la vida a diario es por las críticas y la presión que tienen por ser señalados. Suga cree que él tiene todo el derecho de fumar cigarros sin que nadie tenga que estar juzgándolo por hacerlo. Y ARMY denunciará a la organización encargada de diseñar el merchandising de Suga. Muchos están decepcionados por la calidad de impresión de las camisetas, algo que empezó a causar revuelo mediante las redes sociales. Un día antes del primer concierto de Suga en Belmont Park, los fans de BTS hicieron una fila y esperaron horas para la apertura de la tienda para adquirir los artículos. Los que lograron hacerse de los productos el primer día compartieron fotos en las redes sociales para que los ARMY se hicieran una idea de lo que les esperaba. Revelaron que la única camiseta con las fechas de la gira en la espalda era la camiseta negra con la cara de Suga en la parte delantera, que costaba unos increíbles $45, y el caso es que se toparon con una desagradable sorpresa. Ni siquiera eran las fechas, sino solamente las localidades. Inmediatamente empezaron a criticar los altos precios de los artículos y la poca calidad que tenían. Algunos incluso llegaron a comentar que demandarían a la compañía por estafa. A muchos les pareció que el merchandising estaba mal diseñado, lo cual es de esperar de muchas giras de artistas musicales. Aún así, la mayoría incluyen al menos las fechas, los lugares y a veces incluso los recintos en la parte trasera de la camiseta. Y Lisa muestra su atractivo encanto mientras disfruta de un momento relajante. Lisa mostró su elegante belleza con su rostro sin maquillaje, que emitió un encanto audaz mientras vestía un top corto de manga larga que mostraba su esbelta cintura y abdominales. En otras fotos se puede ver a la idol tailandesa luciendo un polo de manga corta mientras vestía un top de manga larga que mostraba su esbelta cintura y abdominales. En otras fotos se pudo ver a la idol luciendo un polo de manga corta y al rato disparando una seductora mirada a la cámara, enamorando a los fans. Y Fantagio le pide a los fans que no vean a Chanwoo en el aeropuerto. El 23 de abril, Prestige Entertainment reveló que Chanwoo haría una aparición en el próximo evento de Connect Thai, y Fantagio luego emitió un comunicado pidiendo a los fans que no se presenten en el aeropuerto para los vuelos de los miembros de ASTRO. La etiqueta decía: Chanwoo de ASTRO se irá a Tailandia para su horario de Connect Thai, que se llevará a cabo los días 29 y 30. Pedimos a los fans que se abstengan de venir al aeropuerto para sus vuelos de salida y llegada. Fantagio dijo: como el horario del aeropuerto no se ha hecho público, no se permite visitar el aeropuerto ni filmar. Esto es por la seguridad de los fans y del artista, por lo que pedimos su comprensión. Y Suga elogiado por la inclusión de advertencias de actividades y más en los conciertos. El integrante está en UBS Arena en Belmont Park. Nunca sabrás que esta fue la primera vez que Suga realizó una gira como solista, según sus actuaciones increíbles. Pero su presencia en el escenario no es todo lo que ARMY elogió. Cuando llegaron al lugar había Hennessy gratis disponible. Esto no es el único regalo para ARMY. Según ARMY, Suga demostró ser un verdadero anticapitalista al decirle a su personal que no elimine los enlaces de transmisión. Fue Yonggi quien ordenó a los pasantes de HYBE que no pusieran ningún enlace de transmisión. Un poco sorprendido de cómo ninguno de los enlaces fue eliminado hoy, Yonggi habló con la compañía o qué. Tal vez la razón por la que no se eliminaron los enlaces de transmisión es porque Yonggi sabe que Soohyung también está mirando ilegalmente a través de esos enlaces. Lo que es más importante, Suga recibió elogios por incluir una posible advertencia antes de su concierto. Advierte a los asistentes al concierto: a lo largo del espectáculo se utilizan efectos de sonido fuertes que incluyen un choque y disparos, así como luces estroboscópicas y láseres. Se les aconseja, si encuentras que alguno de los contenidos del programa se desencadena, busquen ayuda del miembro del personal más cercano.
Los ARMY se sorprendieron gratamente de que Suga incluyera la advertencia de activación, realmente mostró lo concienzudo que es. Algunos comentarios fueron: soy tan serio, la forma en la que pensaba en cada pequeña cosa sobre ARMY, la advertencia de activación, liberar a Genesis, decirle al personal que no elimine los enlaces, dijo sí a todas estas propuestas de matrimonio. Somos sus socios. Él nos está amando tanto, actos de servicio. La iluminación estroboscópica, los láseres, los efectos de sonido fuertes, etc. son comunes en los conciertos, pero las advertencias desencadenantes rara vez se usan. Aunque estas cosas podrían afectar negativamente a alguien, entonces Suga, pensando en la salud de todos los asistentes al concierto, es admirable. ¿Por qué no hay más gente hablando de esto? Jungkook puso un aviso de advertencia en la pantalla antes de su show. Vi una fancam del concierto y fue lo primero que noté. La cantidad de respeto y amor que le tengo por esto. Nunca antes había visto un concierto con advertencia de activación. Del mismo modo se agregaron una advertencia y una restricción de edad en el MV de Amígdala, debido a su tema delicado. Agregaron una advertencia de activación para el video musical de Amígdala hace unos minutos, por cierto. Yaron ganó dos premios. Se han anunciado los ganadores de los KM Char Best Awards 2023. Entre ellos está Namjoon. Un premio fue en la categoría de Best K-Music Artist y el segundo en Best K-Music por su canción Wildflower. El trabajo de Namjoon con Indigo fue excelente y por eso recibió estos premios. La frase "felicitaciones Namjoon" es tendencia en Twitter, ya que ARMY está felicitando a Nam por sus premios en los KM Charts Best Awards 2023. Felicidades a Namjoon. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de idols individuales para el mes de abril. El ranking se determinó a través de un análisis de los índices de participación del consumidor, cobertura de los medios, interacción y conciencia de la comunidad de 1590 idols utilizando Big Data del 29 de marzo al 29 de abril. A continuación te dejo el top 10. Yagus D-Tour de Suga de BTS, concierto en vivo gratis, donde verlo, links y toda la información para que no te pierdas este increíble concierto. Recordemos que el día de hoy, 29 de abril del 2023, se llevará a cabo el tercer día de la gira de conciertos de Suga titulado Yagus D-Tour D-Day en el Newark Prudential Center. También en mi Twitter estaré compartiendo algunos links de la transmisión totalmente en directo, así que sígueme en Coreymas en Twitter. Recordemos que el concierto será en Newark Prudential Center el día de hoy. Los horarios para el soundcheck son los siguientes. Y el concierto en vivo inicia en los siguientes horarios. Recuerda que te dejaré algunos links en mi Twitter Coreymas, además de que también estaré transmitiendo el concierto en mi canal de YouTube, así que suscríbete y no te pierdas el concierto. ¿Y Suga estará en The Tonight Show con Jimmy Fallon? ¿Cuándo y dónde verlo? Aunque hace unos días se había confirmado su participación en el programa, se acaba de compartir el primer adelanto del video de Suga en The Tonight Show con Jimmy Fallon, un programa que los fans están esperando. En este adelanto se pudo ver una foto del comeback de Suga con D-Day, mientras se apreciaron muchas llamas y su nombre en letras grandes. Esta será la primera vez que Suga se presenta en un show como solista, y ARMY está curiosa de ver cómo se comportará el idol durante este programa. Suga continúa con su gira mundial Yagus D en todo Estados Unidos. Hasta ahora no ha revelado nuevas fechas, pero muchos fans tienen la esperanza de que decida presentarse en más países. El programa será transmitido el 1 de mayo y podrás verlo a través del canal de pago de Sky One o a través de Apple TV. También es probable que terminando su presentación, las cuentas oficiales del programa suban la entrevista y presentación a YouTube. Estos son los horarios. 1 de mayo, 9:35 p.m. en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
10:35 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 11:35 p.m. en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. 2 de mayo a las 0:35 a.m. en Argentina, Brasil y Chile. Y Aaron disfruta del Megapuente de Mayo con sus películas favoritas de Netflix. El ídolo es conocido por su amor por el arte, la cultura y el cine. Con el fin de semana largo por el Día del Niño y el Día del Trabajo, él compartió tres películas favoritas en Netflix para que los fans puedan disfrutar de ellas. Si buscas para ver durante el fin de semana, las recomendaciones de Nam pueden ser justo lo que ocupas. Desde dramas adultos hasta películas animadas, esta es la selección de Nam June. 1. León. Una película de acción y drama que sigue la vida de una joven de 12 años que busca refugio con un asesino a sueldo después de que su familia fue asesinada por un traficante. Aaron admira la complejidad de los personajes y la emocionante trama de la película. Además de que también, cuando vas a Corea, hay muchos que son fans de esa película, pues ves que hay mucho merchandising, como llaveros, etc. Me encantan estos breves momentos de calma antes de la tormenta. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una historia de romance que sigue a un hombre que descubre que su exnovia ha borrado todos sus recuerdos de ella. La película explora el tema de amor y la memoria de una manera emocionante y conmovedora. Coco, una película animada que sigue un niño que quiere cumplir su sueño de convertirse en músico, pero su familia se lo impide debido a una gran tragedia. La película explora temas familiares, amor y la muerte de una forma emocionante y colorida, mientras que la música y la cultura mexicana juegan un papel importante en la historia. Esperemos que por la película quieran venir a México para notar las diferencias entre la película real y el México real moderno. Creo que somos la única familia en México que odia la música. También la película de BTS en Netflix se llama Break the Silence The Movie. Es un documental que sigue al grupo durante su gira Love Yourself, Speak Yourself y se muestran imágenes detrás de cámara, entrevistas y momentos personales de los integrantes. Fue lanzado en septiembre del 2020 y ha sido popular entre los fans de BTS. Y Jimin sube de nuevo en las listas oficiales de Reino Unido con Like Crazy. El mes pasado Jimin hizo historia al convertirse en el primer artista solista coreano que debutó con una canción en el top 10 de la lista oficial de sencillos, en la que Like Crazy entró en el número 8. El 28 de abril, hora local, las listas oficiales, generalmente consideradas como el equivalente de Reino Unido a las listas estadounidenses de Billboard, revelaron que Like Crazy ahora pasaba su quinta semana consecutiva en su lista de sencillos en el puesto 84. En particular, Jimin es solo el segundo solista coreano en la historia en pasar 5 semanas en la lista oficial de sencillos después de Psy, quien primero logró la hazaña con sus exitosas canciones Gangnam Style y Gentleman. Like Crazy también volvió a subir al número 9 en la lista oficial de descargas de sencillos y la número 14 en la lista oficial de venta de sencillos en su quinta semana en ambas listas. Felicidades a Jimin. Y Suga se convierte en el primer solista coreano en múltiples entradas en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido y D-Day debuta en el 50. El 28 de abril, las listas oficiales de Reino Unido publicaron sus últimas listas de sencillos y álbumes. Durante la semana del 28 de abril al 4 de mayo, la última canción principal de Suga, Haegum, hizo un impactante debut en el puesto 77 en la lista oficial de sencillos. La canción también debutó en el número 5 en la lista oficial de descargas de sencillos, en el número 8 en la lista oficial de ventas de sencillos y en el número 10 en la lista oficial de transmisión de videos. En la lista de álbumes oficiales, D-Day de Suga debutó en el puesto 41. D-Day es ahora la segunda vez que Suga ingresa en la lista como solista y marca el segundo debut más alto de un solista coreano después de su segundo mixtape D2. Que debutó en el número 7 en mayo del 2020, este logro también convierte a Suga en el primer solista coreano en debutar con múltiples lanzamientos en la lista de álbumes oficiales de Reino Unido. D-Day entró en varias otras listas, incluida la lista de descargas de álbumes oficiales y la lista de álbumes oficiales de hip hop y R&B en el número 2, la lista de venta de álbumes oficiales en el número 23
y la lista de reproducciones de álbumes oficiales en el número 77. Y Chang-woo hace su primera aparición pública desde el fallecimiento de su compañero. El 29 de abril, Chang-woo apareció en el evento de Connect Thai. Esto marca su primera aparición desde el fallecimiento de su compañero Moonbin. Después los internautas comentaron que se sentían mal por él y que se veía cansado. Algunos de los comentarios incluyen: creo que se ve un poco más delgado, pero aún se ve impresionante. Espero que esté bien. No creo que sea malo volver a su horario regular. Podría ayudarlo a volver a su vida después de lo que pasó. Te estoy apoyando, Eunwoo. Es tan guapo como siempre, pero puedo decir que se ve un poco cansado. Siento que nunca tuvo un mal día en su vida. Simplemente siempre guapo. Entiendo que decidió no cancelar, pero no puedo evitar sentirme mal por él. Espero que esté bien. Se ve más tranquilo que de costumbre, pero estoy agradecido y orgulloso de que se haya presentado ante sus fans. Y la última actualización de Instagram de Suzy con Tang Wei y Park Bo Gum sorprende a los fans. El 29 de abril, Suzy actualizó su Instagram con fotos que tomó con Tang Wei y Park Bo Gum en los 59 Bonsang Art Awards. La ceremonia anual de premios se llevó a cabo el 28 de abril y fue conducida por Shin Dong-yup. Suzy Park Bo Gum, en este día, Tang Wei se llevó a casa el premio de la mejor actriz de la película por su actuación Decision to Live. En el pie de la foto, Suzy escribió: Tien Wonderland, Tan Uni, Bomi Opa y Shai Mi. Siguiendo su actualización de Instagram, los internautas reaccionaron: la leyenda de Suzy es tan linda, no puedo esperar hasta que Wonderland llegue a los cines. Visualmente impresionante, siento que filmaron Wonderland hace años. Espero verlo pronto en los cines. Preciosa, me encanta su química. Mientras tanto, Wonderland está programado para llegar a los cines en Corea en algún momento de este año. Fue filmado en abril del 2020 y en mayo del 2021, antes de que Park Bo Gum se aliste para el servicio militar. E internautas señalan similitudes entre Rosalía y la coreografía de Lee Seraphim. El 30 de abril, una publicación que comparaba las dos coreografías similares entre Rosalía y Lee Seraphim llamó la atención. Los internautas debatieron que son similares o copiadas directamente. Algunos de los comentarios fueron: incluso la coreografía, bueno, no está bien referirse a algo o hacerlo mejor como propio. Nunca he visto a ningún cantante tener esta fuerte referencia a la otra cantante. Desde el concepto, la utilería y ahora la coreografía, no creo que la segunda coreografía sea tan similar. Pero con respecto a la coreografía del segundo punto, los miembros han explicado previamente que la coreografía denota la transformación de la oreja de un conejo al cuerno de un villano. ¿Pero tú qué opinas? Y J-Hope sostiene un arma en su última foto del ejército. Después de las fotos anteriores de J-Hope luciendo saludable y bien en el campo de entrenamiento militar, los fanáticos se sorprendieron al ver a J-Hope con un aspecto más serio y usando un casco y sosteniendo un arma. Se informó anteriormente que J-Hope ingresó al campo de entrenamiento de la División 36 del Ejército el 18 de abril, hora coreana, en Gwangwon-do, donde se someterá a 5 semanas de entrenamiento militar básico antes de ser enviado a su servicio a finales de mayo. Y Jimin deslumbra a todos con su aura de, entre comillas, personaje principal en el gran evento de inauguración de Tiffany Landmark en Nueva York. Mucho antes del comienzo del evento, una gran multitud de fans se reunió en el lugar para animar y mostrar su apoyo a Jimin y para poder verlo, aunque fuera unos segundos. Muchos invitados estaban asombrados por la gran multitud, incluido Alexander Arnold, vicepresidente ejecutivo de productos y comunicación de Tiffany & Co., quien incluso publicó un video de la gran multitud en su Instagram con el subtítulo Whoops. Además, era evidente para quien estaba ahí la multitud.
Como señaló el famoso actor Dylan Bruce, quien dijo: "Chicos, no se preocupen, Jimmy viene, ¿de acuerdo?". E incluso Anthony LeDrew, el CEO de Tiffany & Co., le comentó a Jimmy que se veía increíble y que tenía muchos fans esperándola afuera. Otros invitados también publicaron clips de la multitud en sus redes sociales con subtítulos como: "Bien, esta multitud no es una broma. Mira la multitud afuera de Tiffany Landmark". Sin duda, la asistencia de Jimmy recibió un trato de realeza y numerosos medios de comunicación hicieron publicaciones sobre el evento. Todos afirmaron que Jimmy era de hecho la estrella del espectáculo. Cuando llegó Jimmy, se podía ver que toda la atención estaba puesta con él, con gente a su alrededor luchando por verlo y muchos otros tratando de tomar fotos y videos. Recibió elogios por su increíble belleza y por cómo se comportaba con tanta elegancia y sofisticación. Emitiendo el aura de un rey, algunos admiraron su perfil lateral perfecto, otros se sintieron atraídos por su sentido de la moda, mientras que otros simplemente estaban aturdidos por lo sorprendente que era su belleza. Incluso su caminata se convirtió en un tema de conversación y algunos lo describieron como, entre comillas, caliente. Otros dijeron que es, entre comillas, poderoso pero elegante, y otros simplemente optaron por convertirlo en un poema porque no había palabras simples para describirlo. Una cosa sobre Jimmy que nunca deja de llamar la atención de los fans en cualquier evento es orgullo por su idol y sus exquisitos gestos. Siempre se mantiene humilde y educado en todas sus interacciones, independientemente de quién sea la otra persona, y los fanáticos siempre han elogiado y admirado este aspecto de él. No siempre las grandes estrellas mantienen la humildad y la cortesía después de triunfar, pero Jimin siempre ha sido constante en apegarse a sus valores e ideales fundamentales. Después de su asistencia al evento, el interés en Jimin se disparó en las tendencias de Google, mostrando que él era la única persona en las listas más populares de Tiffany & Co. para consultas relacionadas y temas relacionados. También dominó las tendencias de Twitter, ocupando simultáneamente el top 6 de las tendencias mundiales, el top 2 de las tendencias de Corea del Sur y la tendencia número 1 en Estados Unidos, además de ocupar muchos otros temas de tendencia en la plataforma. Y Moonbin siempre está mirando por encima de ellos. Un dulce milagro en la agenda reciente de Eunwoo de Astro hizo llorar a los fans. Si bien muchos fans expresaron su preocupación por Eunwoo, un pequeño incidente en el evento trajo consuelos a Arohas. Eunwoo ni siquiera puede sonreír y puedes ver la tristeza en sus ojos. Me rompe el corazón, pero lo está intentando. Gracias por hacerlo mejor, Nunu, te amamos. Los fanáticos notaron semillas de diente de león flotando alrededor del lugar del evento. Son las semillas de diente de león, voy a empezar a llorar en público. Esto es en el lugar del evento de Connectai, donde está Eunwoo. Los dientes de león están muy asociados con Moonbin, ya que fue su último tweet en la cuenta oficial de Astro en Twitter. Estaba emocionado por el crecimiento de los dientes de león, ya que era una señal de la primavera. Moonbin esperaba que llegaran sus seres queridos para decirles que la primavera está aquí. Rojas son semillas de diente de león, semillas de diente de león, montad en el viento y extendeos lejos, muy lejos. Haz cosquillas suavemente a mis seres queridos para decirles que la primavera está aquí. Los fanáticos tomaron las semillas como una señal de que Moonbin estaba cuidando a Eunwoo, quien tenía que asistir al evento. Él también estaba ahí, aún lo buscaba a su lado. Bin estaba ahí, Juju, estoy llorando. Aroha también fueron alcanzadas por las semillas. Según un fan, la presencia de diente de león no era común. Pensé que estaba imaginando cosas, pero había dientes de león flotando en el momento en el que salí del pasillo. No hubo nada en todo ayer cuando estaba en la calle o esta mañana. Esta es la primera vez que un hecho relacionado con Moonbin toca los corazones de los fans. Se vio una mariposa blanca en su sitio conmemorativo como Moonbin, que venía a visitar el amor dejado por los fans. Y Jimin es visto en el concierto de Suga de BTS. Anoche fue el concierto de Suga en Newark y miles de fans se reunieron para ver al idol. Muchos se emocionaron cuando, en medio del concierto,
Las pantallas enfocaron a alguien y Suga reveló que Jimin estaba presente esa noche apoyándole durante su presentación. Una parte graciosa fue cuando Suga, al ver que todos los fans estaban buscando a Jimin, les dijo que esperaran un momento que se enfocaran en él, pues era el concierto de Agus D, no de Jimin. Diciendo en un tono gracioso que hizo reír a los fans. Además, después del concierto, él y Jimin iniciaron una transmisión para reunirse con ARMY y contar todo lo que acababa de pasar durante el tour de Agus D en Newark. En el live, Suga contó que Jimin estuvo con él en el camerino antes del concierto. Después se retiró para buscar su asiento y volvieron juntos al hotel, demostrando que su compañero de BTS no se separó de su lado para mostrarle su apoyo durante todo el evento. Jimin es uno de los integrantes que siempre busca apoyar a sus compañeros en su agenda en el extranjero. También estuvo presente cuando J-Hope se presentó en Lollapalooza 2022 en Chicago. Y Jungkook y Minju salieron de fiesta demostrando la amistad de BTS y Seventeen. Se compartió un video y algunas fotos de Jungkook y Minju juntos en el after party de Louis Vuitton Pre-Fall Show 2023. Ellos están en una mesa divirtiéndose juntos a pesar de que Jungkook no se le vio en el show de Louis Vuitton. Sí estuvo en la fiesta y de todas formas alegró a ARMY, pues el idol estaba un poco desaparecido recientemente. A los fans les gusta BTS y Seventeen y estuvieron felices de ver a dos integrantes de los grupos juntos una vez más. Ellos comparten gran amistad que no podemos dejar de apreciar. Jungkook y Minju son de la línea del 97 en el K-pop, es decir, los idols nacieron en el año 1997. Esto generó una conexión entre ambos y más artistas del mismo año con Chaeyoung de Astro, Jungkook y Bangbang de GOT7, Lisa de Blackpink y más. Antes vimos tener pequeñas interacciones, tomarse fotos juntos e incluso hace poco ellos salieron a comer para celebrar el cumpleaños de Gyo. Esperemos Minju y Jungkook salgan más juntos y fortalezcan la amistad, y J-Hope aparece en más fotos desde el ejército. Se han liberado nuevas fotos de J-Hope en el servicio, el idol de BTS uniformado y armado en estas nuevas actualizaciones desde el ejército. ARMY se alegró de verlo una vez más preparando para seguir cumpliendo con sus distintas obligaciones en la milicia. A los fans les encanta ver a sus idols en actualizaciones desde su servicio militar y con Hobi no es la excepción. Es bueno ver que él está saludable y trabajando arduamente en esta nueva etapa de su vida. J-Hope está pasando por su entrenamiento que dura 5 semanas. Será hasta finales de mayo cuando inicie oficialmente con el servicio. ¿Y Seungkwan recibe apoyo de Karat? Pledis informó que Seungkwan no se está sintiendo bien anímicamente. A pesar de que la empresa no dice exactamente lo que pasa, es evidente que el idol está viviendo su duelo por su amigo Moonbin. Por esto, Kwani acortará sus actividades con SBT y estará presente en algunas promociones, pero no en los fanzines que se tenían planeados para este comeback. La empresa pidió la comprensión de los fans. Nuestra compañía se compromete a brindar el apoyo y la asistencia necesaria a Seungkwan durante su proceso de recuperación. Karat no entiende perfectamente y los fans han estado mandando algunos mensajes para el idol de Seventeen, esperando que se siente mejor y se tome su tiempo para pasar por el tiempo difícil. Sabemos que él realmente era muy cercano a Vinny y que su partida le ha afectado mucho. Solo queda respetar su duelo y dolor en estos momentos. Seungkwan escribió un mensaje más para Moonbin, pero esta vez en su cuenta de Instagram. El idol de Seventeen compartió su carta para su amigo con muchas fotos de ambos juntos en su perfil para recordarlo una vez más. Él ya había dejado una carta en su memorial antes. Fuiste la persona que me hizo ver el mundo de una manera diferente. Aunque es difícil llevarse tan bien con alguien como yo, caminamos durante horas sin destino. Nos aseguramos de tomar fotos de hermosos paisajes con nuestras cámaras.
Miramos el cielo nocturno mientras pensábamos profundamente. Cantamos en la calle mientras estábamos borrachos. Incluso cuando me dormí después de estar borracho, te aseguraste de cargar mi teléfono. Dijiste, hagamos ejercicio. Incluso cuando estaba lloviendo, nosotros escalamos Namsan con la lluvia golpeándonos. Si tuviéramos un poco de hambre y finalmente pidiéramos refrigerios nocturnos, enviaremos fotos al día siguiente para ver quién estaba más hinchado. Cada vez que comíamos juntos me mirabas y decías, papá, ¿estás comiendo bien? Mientras me mirabas tan feliz, nos hemos reído sin razón, hasta que nuestras caras se pusieron rojas y también peleamos por cosas inútiles. Cuando nos lastimamos y protegimos nuestro orgullo al no llamar uno al otro, terminábamos diciendo, te extraño, lo siento, y nos disculpamos el uno al otro. Nos reconciliaríamos y jugaríamos como si nunca hubiera pasado. Jugaríamos duro tanto como trabajamos duro. Estoy tan orgulloso de ti que lo hiciste tan bien. Me vigilaste más atentamente que nadie. Me respetaste más que a nadie. Fuiste educado y amable con las personas que me rodeaban. Cada vez que hablo de ti, todos te felicitaban. Tú estarás triste y feliz tanto como yo, como si fuera asunto tuyo, Binha. Ah, ¿quieres decir te amo? El uno al otro no era vergonzoso para nosotros. Mi amigo quien me abrazó y consoló hasta el final. El tipo que aunque dijera que era un buen hombre, no lo haría bastar. El que ha estado fanfarroneando toda mi vida. Con todo esto puedo vivir con orgullo de ser tu más cercano amigo, ¿verdad? Si quiero verte, puedo verte. Si quiero escucharte, puedo escucharte. Realmente creo que me estás vigilando desde el cielo. También me estarás monitoreando durante esta promoción, ¿verdad? Por favor, asegúrate de cuidarme porque voy a reflexionar sobre sus comentarios. Pasaré por esto como sea necesario, pensando que estás mirando. Fue un gran honor ser tu amigo. Además, muchas gracias por ser mi amigo, por dejarme aprender y sentir tanto. Gracias una vez más. Puede ser cualquiera ahí. Deja ir todas tus responsabilidades, cargas y culpas. Haz lo que tu corazón desee y guste, y espérame. Voy a vivir con todo lo que hay allá afuera, para que ni siquiera los fragmentos de nuestros recuerdos se vuelvan borrosos. Viviré cuidando a tu gente y crearé recuerdos, tanto como desee. Repartiré todos los recuerdos que tengo de nosotros para todas las personas que te amaron. Por favor, sonríe y mírame con cariño. Ven a mí en mis sueños. Si hay algo que quieras decirme, encontremos allá. Te abrazaré fuerte tan pronto como te vea. Te amo tanto, Binha. Has trabajado duro. Sabemos que Seong-kan no se está sintiendo bien. Ojalá pueda tomarse todo el tiempo que necesite a pesar de su tristeza. Esperemos que no le pase lo mismo que al vocalista de Linkin Park. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.